Hi, everyone. Hi guys, can you hear me? Yes, teacher. No sé si me escuchan y me ven bien. ¿Todo bien? Sí. Creo que sí. Bueno, espero que sí. Primero que nada, buenas noches. Qué bueno verles otra vez en clases. Disculparme primero que nada porque ayer los estuve esperando un buen rato, pero no sé qué pasó, que a varios maestros ayer nos dio, la plataforma nos dio problemas. No sabemos muy bien qué pasó. Como les digo, no fui la única. Entonces, no sé qué pasó, pero no podía entrar a la sesión. Entonces, claramente si no podía entrar, pues no les puedo dar clase porque no puedo estar aquí. Y pues me llevó un rato solucionarlo. Al final terminé bloqueando la cuenta, le terminé bloqueando de los intentos de entrar y tuve que esperar a que se desbloqueara. Esperé como media hora. El punto es de que estuvo totalmente fuera de mis manos. Y yo sé que le estuve esperando un buen rato, pero la verdad esperaba sí poder comenzar, aunque sea tarde, y al final no se pudo. Entonces, perdón por esas fallas técnicas. No sé qué habrá pasado con la plataforma, que le falló a varios de mis compañeros también el día de ayer. Entonces, puede que haya tenido algún, no sé, quizás sea la app que tuvo algún fallo, no sé. La verdad es que no estoy segura, pero ya estamos aquí y pues, como se les informó el día de ayer, la clase que no tuvimos ayer, porque pues tuvimos estos problemas técnicos, está reprogramada para el día de mañana. Así que en esta ocasión sí nos vamos a ver el día viernes, ¿ok? Usualmente tenemos clase de lunes a jueves, pero pues por el inconveniente de ayer lo vamos a reprogramar para mañana. Entonces mañana sí los voy a ver en clase, mañana sí vamos a estar aquí, así que vamos a reponer esa clase el día de mañana. Así que no se les olvide que tienen que entrar a clases mañana y pues vamos a reponer esa clase que nos faltó el día de ayer por los problemas técnicos. Con todo esto solo les quiero recordar que tienen que trabajar en la plataforma. Aprovechen el tiempo que tengan para adelantar la plataforma. Estamos en la semana número 3. Deberían estar terminando la sección número 4 para el día de mañana a la medianoche. Tendrían que haber terminado la sección número 4. Traten de no atrasarse, de cumplir con todos los ejercicios que están allí. Si tienen alguna pregunta o duda, la pueden poner en el grupo de WhatsApp y ya saben que siempre hay alguien dispuesto a responderles. O alguno de sus compañeros que quizás ya la hizo también le pueda auxiliar. Entonces, no olviden trabajar la plataforma de aprendizaje, ¿ok? Y pues creo que ya entró al menos la mayoría. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar el día de hoy porque tengo un montón de cosas que mostrarles. Perdón si me escuchan toser un poquito, no sé por qué me ha dado tos. No estoy enferma, pero me ha dado una tos un poco extraña. So, we're going to start with something about the vocabulary that we saw the last class. La última clase que tuvimos, vimos un vocabulario acerca de music and instruments, right? Vimos instrumentos y música, type of music, instruments like piano, like guitar, like flute, and all of these things. So I'm going to ask you a little bit about it, okay? Espero que hayan podido repasar este vocabulario. Solo les voy a hacer unas preguntas rápidas para recordar algunas cositas del vocabulario. So I would like to you to tell me how do you say how do you say metal pesado. How do you say metal pesado in English? Who knows? Heavy metal. Heavy metal. Excelente. Applause to you. Okay, you're doing great. Heavy metal. Metal pesado. Okay, that's a kind of music. Heavy metal. Okay, thank you so much. Okay, let me see.
Who remember how do you say música clásica? Classic music. Classical music, excelente. Okay, aplausos. Yeah, the classical music. All it was baroque music too. También era la música de baroque music. Baroque music. Cualquiera de las dos está bien. Las dos están bien. Okay, thank you. Okay, let me see. Do you remember how do you say jazz suave? Jazz suave. Don't you remember? How do you say jazz suave? Does anyone remember? Jazz suave, suavecito. No, no one. Okay, maybe you are learning like this type of music yet. So remember that this type of music is the ay, hasta a mí se me acaba de ir. Es smooth jazz, smooth jazz, okay? Repeat everyone, smooth jazz. Repítanlo todos, smooth jazz. Smooth jazz. Excelente. Smooth jazz, ok. El jazz suavecito. Okay, perfect. So tell me, who remember how do you say acordeón? How do you say acordeón? Guys, Acordeón. acordeón, perfect, acordeón, yeah. We use this instrument to play, for example, the country. No, it wasn't the country music. It was the polka, right? The polka accordion. Okay, thank you so much. You're doing great. Okay, who else? Remember how do you say batería? Sorry. Who else remember how do you say batería? Drums. Drums, perfect, drums. That's right, okay, drums. Okay, you are doing fantastic. Okay, one more. Do you remember how do you say teclado? How do you say teclado? Does everyone remember? Does anyone remember? Do you remember? Siento que me pica la garganta y como no me la puedo rascar, siento un alivio rascarme desde afuera. Qué raro se siente. I have a sore throat. Okay, do you remember how do you say teclado? No? No one? Piano. Okay, yeah, it's pretty similar, but it's not the same thing. Okay, piano is like the piano, and there is like el teclado que es como el piano, pero solo es la parte de enfrente, como solo las teclitas. Keyboard. Keyboard, okay, yes. The keyword, okay. Thank you so much. Okay, you are doing great. Hay que practicar este vocabulario, guys. No se les olvide que hay que practicarlo porque si no lo practican se les va a olvidar. Okay, practíquenlo. Está sencillo.
Okay, so I need to know if someone of you have any questions about the instrument or the guy, the music genres, questions? No? Oh, cool. Okay, perfect. So we're going to continue with this, okay? We are going to see another thing today, and we're going to have a reading. Just, I'm going to show you my screen, and we're going to start with the reading, right? Tell me when you can see this. Okay, can you see my screen? Creo que ya se debería estar presentando. ¿Ahora ya la pueden ver? Es. Okay. So this is the grammar focus about the yes and no with the double H questions with do and does. Okay, do and does. So you need to remember when we were talking about the simple present a few classes ago. We were talking about why do we use it, and we said that when we are talking with the simple present, we're going to talk about daily routines, permanent states, and general situations or facts. So when we are talking about permanent states, that are the things that doesn't change for like every minute or every day. It is like permanent, is why they say permanent statement, okay? Como algo que permanece. So, when we are talking about this, yo les decía en ese momento que hablamos de simple present que utilizamos las permanent states como para gustos. ¿Se acuerdan? Yo les decía, como por ejemplo, yo les ponía el ejemplo de que si a Andrew le gustaban los perros, me acuerdo. Y Andrew nos decía que a él siempre le gustan los perros, si no es algo que esté constantemente cambiando. Por lo tanto, nuestros gustos es algo que permanece en el tiempo. So, you use simple present to talk about the things that you like, okay? If you like to do something, like to play an instrument. So this is where we can find the yes or no and the double H questions, que son las preguntas de sí o no, o las de double H, que son las preguntas abiertas. So we have these questions and object pronouns. So first of all, I need someone to help me to read the questions. Alguien que me quiera ayudar a leer las preguntas. Carlos, okay. Carlos, help me to read. Primero las de do and does y luego las de what. What or who. Las double H questions. Okay, go. Do you like rap? Yes, I do. I like it a lot. No, I don't like it very much. Does he play the piano? Yes, he does. No, he doesn't. Do they like the Beatles? Yes, they do. They love them. No, they don't like them very much. What kind of music do you like? I like Rob a lot. What does he play? He plays the guitar. Who do they like? They like you too. Okay, thank you. Okay, as you can see, there is the yes or no questions. Do you like? Does he like? Does your mom like, for example? And the double H questions. Las double H questions son las preguntas abiertas. What? That means qué. Who? That means quién. When? That means cuándo. Where? That means dónde. Okay, how, that means cómo, okay, why, that means por qué, okay, esas son las double H questions, son las preguntas abiertas, esas que no solo responde con sí o no, sino que ya conllevan que usted piense un poquito más en la respuesta, right? For example, if you say, what kind of music do you like, right? No solo es de sí o no, si me gusta o no me gusta, sino que es de dar una respuesta, like, what kind of music do you like? I like the polka music, for example, the polka music. Okay, so
you need to give a complete answer when you are doing the double H questions, que son las preguntas abiertas. So we're going to do the questions in the same way as we learn how to say it with the simple present, if you remember. Do or does is gonna be at the beginning when you are doing the yes or no questions. At the beginning, do and does. Okay, siempre do and does al principio cuando vamos a hacer las preguntas de sí o no. And then the subject, then the verb, and then the complement. And when you are using the double H questions, you are going to use the double H word at the beginning and then the auxiliary. I'm sorry, no la llama la palabra. The auxiliary. Lo acabo de decir y se me había ido. The auxiliary. And then the subject, then the verb, and then the complement. The same way, okay? So when you say, for example, do you like pizza? For example, do you like pizza? Do you like pizza? You can say yes or no. Yes, I like pizza too much. Or no, I am not a really, no, I don't. I am not a really good fan of pizza, for example. And when you are doing the double H questions, for example, if you want to ask about the type of pizza that they like, for example. Like, what kind, for example, what, la double H question al principio, siempre la palabra de la pregunta abierta al principio. What kind of pizza, esto es como qué tipo de pizza, ¿verdad? What kind of pizza do you like, for example, do you like, quiero que vean la estructura. La pregunta abierta lleva la double H word, que es el what, who, when, where, why, right? Y luego, bueno, obviamente esta pregunta incluye el tipo de la cosa. Y luego, do you like, do, sigue siendo el auxiliar, y si fuera una ella, un él, un eso, diríamos does he like, for example. And the subject and the verb es lo mismo, es la misma estructura que les di con el simple present, porque de hecho es simple present. So I need to know if you have any questions about this, sobre cómo hacer preguntas de yes or no and the open questions. Questions about the questions. Preguntas sobre las preguntas. No? Todo bien hasta el momento. Okay, so if you don't have questions about this, we're going to do a little questions. Permítame, les muestro mi paint. Okay, ya lo estoy abriendo. Avísenme cuando la puedan ver. Yeah, sure. Thank you. Okay, so I need your examples about the double H questions, okay? Quiero escuchar cómo harían preguntas con double H questions, preguntas abiertas, the open questions. So tell me who... who wants to give me an example? ¿Quién me quiere dar un ejemplo de una pregunta abierta preguntándole a alguien algo que le gusta?
Examples. Guys, you there? Are you awake? ¿Todos despiertos? ¿Dormidos? Quiero ver esos examples. Do you have any example about this? ¿O creen que ya se lo pueden lo suficientemente bien como para no repasarlo? Examples. ¿Cómo haríamos una pregunta abierta? Are you there? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Luis, Carlos Luis. Carlos. Okay, primero Carlos y luego Carla. What was your biggest fear? Okay, esto está en pasado. What was, but you can say what is, for example, what is your biggest fear. Ya que les estamos haciendo en presente simple. What is your biggest fear? For example, what is? Okay, who wants to answer this question? ¿Quién quiere responder esta pregunta? Who wants to tell me what is your biggest fear? Guys, what's happening? Why aren't what you aren't participating right now? ¿Por qué no están participando? Okay, should I pick someone to answer this question? Okay. Carlos, la persona que me hizo la pregunta. Pick someone to ask your question. To answer your question, sorry, to answer your question. Escoja a alguien para que le responda la pregunta. Mis zancudos horribles. Carlos, you there? Reina. Reina. Ah, Reina está de oyente, creo. Reina está enferma hoy. Someone else. Carlos Ezequiel. Okay, Carlos, the other Carlos, are you there? Sí, Tish. Okay, tell me, what's your biggest fear? I don't know, T-shirt. Let me think. Think about it. I don't know. My biggest fear could be lose my family. Lose your what? Lost my family. Ah, okay. Okay, that's a big fear, okay? That's a big fear. Oh my God, I was thinking about my biggest fear, and it's clowns. It's not like close that your answer. Ni siquiera se parece a su respuesta. Yo pensando en payasos. I don't like clowns. A mí no me gustan los payasos. So I have like I no sé cómo se llama esta fobia de los payasos, pero como una fobia. So it's like yo pensando en los payasos y Carlos diciendo que perder a su familia. But they're both great. Okay, thank you so much, Carlos. Okay,
It was so good. Okay, creo que Carla tenía otra de las preguntas. ¿Verdad, Carla? Otro ejemplo. Yes, teacher. For example, what is your favorite color? What is your favorite color? Okay, yes, it's a really good question. Okay, who wants to answer this? ¿Quién quiere responder la pregunta de Carla? ¿Héctor? ¿Wilber? My favorite color is blue. Okay, thank you so much. My favorite color is blue. Okay, amazing. You are doing great. I like this because it's pretty easy. Okay, thank you so much. Veo que tengo otra manita levantada por aquí. ¿No? No. Oh, no. Okay. So. Yes, I. Ah, okay. Uh-huh, dígame. Tell me. My favorite color is blue and white. Black and white. Or blue. Blue and white. Blue and white. Blue and white. Okay. Thank you so much, Carlos. Hey, my favorite color is sky blue and pink. Sky blue and pink. I don't know. It's pretty amazing for me. Okay. Thank you so much. Applause to you because you were doing. You have been doing amazing with this. Okay. So. I need to know if you have any questions about the double H questions. Preguntas sobre las preguntas abiertas, valga la redundancia. ¿Preguntas de las preguntas abiertas? No, teacher. No, no, todo teacher. Bien. Excellent. I believe that we debemos tener quizás más vocabulario, porque quizás la base las tenemos para hacer eso, pero quizás lo que tenemos es el no manejar mucho vocabulario para hacer diferentes tipos de preguntas, porque no pasamos quizás de la básica de preguntar como en qué trabajas, en qué estudias. Okay, but estuvimos viendo algún vocabulario, por ejemplo, los tipos de música. En vez de preguntarle qué tipo de música te gusta, podría preguntarle, ¿te gusta el rap? ¿Te gusta el jazz suave? ¿Tocas el piano? ¿Te gusta o tocas, por ejemplo, la armónica? Yes. Hay que poner en práctica también el vocabulario que vamos viendo. Y si hay una palabra que, por ejemplo, ¿cómo? For example, do you like me? Do you like me? Yes, me te agrado. Do you like me? Es como te agrado. Do you like me? Yes or no, what? Like, yeah. Okay, exacto, justo así. Do you like me? I don't know. Vamos a utilizar este vocabulario que vemos. Y también si hay una palabra que no la pueden decir porque es válido, ustedes están aprendiendo, solo me dicen, teacher, how do you say... how do you say oveja, por ejemplo, ya le digo sheep y ya usted ya la pone en la oración. Sí, para eso estoy aquí, right? Entonces, eso hay que practicarlo. Sí, no por miedito o porque a veces no tengamos como mucho conocimiento o quizás no es que no tenga mucho conocimiento, pero yo sé que hay un montón de palabras en todos los idiomas, hay un montón de palabras y muy posiblemente no se las sepan todas, ni siquiera yo me sé todas. En inglés, no me sé todas, ni siquiera en español. A veces, cuando estoy leyendo, todavía encuentro palabras que no sé qué son. So, totalmente normal que nos pase en inglés. Para eso estoy aquí. Si hay una palabra que, por ejemplo, usted quiere preguntarle a alguien cuál es su materia favorita y no sabe cómo decir materia. Y me pregunta, teacher, how can I say materia? Ya le digo subject y a usted ya la puede poner en una oración, ¿ok? Para eso se supone que estoy aquí, guys. Si no, no habría alguien enseñándoles. Si se tratara de solo que aprendieran ustedes solitos, solo les dejarían la plataforma. Pero el punto es que alguien los guíe. No les puedo guiar si no me preguntan, no participan, ¿ok? Así que los necesito activos, ¿ok? Activos.
¿Se acuerdan que también vimos el vocabulario de la ropa? ¿Por qué no preguntar sobre qué tipo de ropa le gusta? Si le gusta a alguien los vestidos, o si les gustan las botas, si les gusta, en esto que estamos viendo, lo de si te gusta algo. Sunglasses, for example, los lentes de sol. Do you like to wear sunglasses? ¿Te gusta usar lentes de sol, for example? Son preguntas diferentes a solo decir, ¿te gusta la música? Que son las más básicas, ¿verdad? Apliquemos ese vocabulario, ¿ok? Para eso se los mando al chat de WhatsApp para que lo tengan ahí cerquita, lo puedan repasar y también no es necesario que se lo puedan todo de memoria. Pueden simple y sencillamente ir a su, a su, ¿a su qué? A su chat y ver ahí las imágenes guardadas y escoger una palabra y así se las van a ir aprendiendo con la práctica. Pero es la práctica, guys, la práctica. Si no practican, créanme que no van a pasar de ahí porque no lo están practicando. Y para eso se supone que es la clase, para que usted se aviente, ¿sí? Para que se aviente a querer hablarlo, porque este es el lugar para aprenderlo. Y ya después, pues, va a ser mucho más fácil. ¿Ok? Yo les animo a que participen en la clase porque créanme que no hay mejor forma de aprender que participando. ¿Y qué importa si nos equivocamos? Yo me equivoco a cada rato. Me avisan cuando puedan ver mi pantalla. Can you see Yes, it right now? teacher. Okay. So this is a little conversation about an invitation. I would like to have two people to help me to read, Dave and Susan. Who wants to be the volunteers? ¿Quiénes quieren participar? Ay, me picó un zancudo. Guys. Okay, Carla. Carla, you are gonna be Dave. Who wants to be Susan? Tengo por aquí. Ah, Carlos. Okay, Carlos y Carla. Carla, you're gonna be Dave and Carlos, you're gonna be Susan. Go, guys. Okay, teacher. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I'd love to. What time does it start? At 8 o'clock. That sounds great. So, do you want to have dinner at 6? Oh, I like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet the stadium before the match around 7:30. Okay, let's meet at the gate. Falta una parte. Ah, no sé qué pasó. Well, lo último solo decía, that sounds fine, see you there. Okay. Se van a ver a la puerta en el final. Okay, thank you so much for help me to read. I No need te to show you. entonces lo último, teacher. ¿Perdón? Entonces escuchó como que dije, porque sí mencioné la última. Ah, sí, yo no lo escuché. ¿Alguien lo escuchó? Quizás a mí se me fue el No, internet un momento. lo escuché tampoco. Ah, ajá, pues quizás se le trabó a usted. Y no lo escuché. Me Ajá, but don't worry, ya era lo último. Okay, so the important part of this thing is like we're going to start with the modal verbs. Do you ever heard about the modal verbs? Creo que ya lo hemos visto. ¿Qué son los verbos modales? No me acuerdo si yo les di este tema a ustedes o no fue a ustedes. Cool. Could, would, ajá. Can, should, may, might, right? Modal verbs, ¿ok? So,
La primera cosa importante aquí es que sepan que los modal verbs son verbos modales, y se les llaman. They are an auxiliary verbs that you are going to use with the verbs in infinitive to change the complete meaning of the sentence. Se utilizan con otros verbos en infinitivo, todos los verbos modales se utilizan con otros verbos en infinitivo para cambiar el significado de la oración. No es lo mismo decir I ate pizza, I eat pizza, yo como pizza, a decir I will eat pizza, yo comería pizza, por ejemplo. No es lo mismo. Los modal verbs le dan un nuevo significado a la oración y nunca van solitos. Todos los modal verbs van acompañados de el verbo en infinitivo, ¿sí? Siempre. So we have this structure. Subject, the modal verb, the verb in infinitive, and the complement. Y es la misma estructura para absolutamente todos los modal verbs en presente. La misma. El sujeto va primero. Luego el modal verb, después el verbo en infinitivo, y luego el complemento. Así es. Sujeto, verbo modal, verbo en infinitivo, complemento. Para las preguntas, lo que se hace es utilizar el modal verb primero. Luego el sujeto y luego el verbo normal, el verbo en infinitivo. Sí, el verbo en presente simple, como le quieran decir. Pero es el verbo normal, que es sin conjugar, como eat, como drink, como jump, como walk, right? Sin conjugar, así solito. So, would, yo no sé si ya les había explicado algún modal verb, pero por si no, porque no me acuerdo si les di un modal verb antes, les voy a explicar. Would, sí, Carlos, dígame. Bueno. I wanna make a question. ¿Cómo se hace? Okay, ya. Vamos a hacerla así. Question. Modal verb plus, plus subject plus verb in infinitive plus complement. Así. Esta es la estructura. For example, y si yo le quiero preguntar si comería pizza, yo diría, would you like to eat pizza? O would you eat pizza? ¿Te gustaría comer pizza? Would you like to eat pizza? ¿Te gustaría? Would you like to eat pizza? El modal verb va primero y es la misma estructura para todos los modal verbs, ¿ok? Eso es lo fácil de los modal verbs, que tienen la misma estructura y lo único que va cambiando es el modal verb. Dicho esto, les quiero recordar, por si no se los había dicho, porque no me acuerdo si les enseñé esto, pero que los modal verbs no tienen, necesito que cuando estemos viendo esto de los modal verbs, no los piensen directamente del español, como una traducción, porque los modal verbs son verbos específicos del inglés, ¿ok? Verbos bien específicos del inglés. Entonces, no tienen una traducción específica, al menos no todos tienen una traducción específica, y de hecho hay varios que si usted los traduce al español suenan exactamente igual, no le va a encontrar la diferencia. Lo que yo quiero es que usted tenga claro de que los modal verbs tienen una intención, todos. Can, should, would, might, todos tienen una intención, cada uno de ellos. Y eso es lo que yo quiero que usted recuerde. Así que los vamos a ir viendo uno por uno. Y el primero es would. So, would es una palabra que no se puede traducir al español. Si usted me pregunta, teacher, what is would in Spanish? I don't know. No sé cómo decírselos porque no existe. Esta palabra no existe en el español. No hay una manera de traducirla. Sin embargo, sí hay un tiempo gramatical en el español en el que se puede, en el que usted puede comparar el would con el español. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, comería, dormiría, estudiaría, trabajaría, saltaría, sonreiría, ese ia al final de los verbos es un tiempo en el español que no existe en el inglés. Y la forma de hacer esa interpretación en el inglés más cercana a ese tiempo gramatical del español es el would. Así que cuando yo utilizo would, es como si yo le pusiera el ia al verbo. Si yo digo, por ejemplo, eat, digo comer. Pero si yo digo would eat, ¿qué sería? Comería. Comería. Ajá, exacto. Comería. Exacto. Si yo digo drink, ¿qué es beber? Es tomar, es beber. Pero si yo quiero decir
Si yo digo will drink, ¿qué sería? María. Tomaría o bebería. Yeah, tomaría o bebería. Ajá, ¿cómo diría entonces manejaría? Manejar. Will drive. Will drive, exacto. ¿Cómo diría estudiaría? Will study. Will study, exacto. ¿Cómo diría iría? Iría. Will go, exacto. Ok, ya lo captaron. Will no tiene una traducción al español, pero ese es como ese i al final de los verbos cuando nosotros decimos comería, estudiaría, trabajaría, ese i al final, ¿sí? Ahora bien, cuando yo digo comería, estoy expresando prácticamente algo que yo haría. Cuando digo algo que haría, estoy hablando de una probabilidad, de un deseo, de algo que no existe, ¿sí? Lo mismo con would. Lo mismo exactamente igual. Cuando usted lo dice en el inglés, usted está hablando de una probabilidad, algo que usted haría, pero que no ha hecho. Sí, algo que usted haría. So, when you say, I would, for example, I would study French, but I need to study English. ¿Qué entienden que les estoy diciendo aquí? I would study French, but I need to study English. ¿Qué entienden? ¿Qué les estoy diciendo? Yo estudiaría francés, pero necesito aprender el inglés. Perdón, no sé si yo se me trabó a mí. Guys. Yo estudiaría francés, pero yo necesito estudiar inglés. Ajá, estudiaría francés, pero yo necesito estudiar inglés. Estudiaría francés. Es algo que yo podría hacer, ¿sí? Hablamos de probabilidades. Les digo de que no quiero que lo piensen tanto en el español. Se los estoy diciendo de esta forma para que usted entienda el tiempo, pero no quiero que hagan como la comparación directa al español porque no son lo mismo, ¿ok? Y a pesar de que sí suenan bien, bien iguales, no es como exactamente lo mismo. Y porque los modal verbs no todos tienen una traducción, entonces muchos podrían sonar iguales, pero en el inglés son diferentes porque todos se basan en intenciones. So, this is would, ¿ok? Ya me entendieron. El negativo de would es will not. O abreviado sería wouldn't. Wouldn't. ¿Ok? Will not or wouldn't. ¿Ok? Will not or wouldn't, whatever you want to say. I wouldn't wake up at 4 a.m., for example. Yo no me levantaría, me entraría wake up at 4 a.m., a las 4 de la mañana. I wouldn't do it. I wouldn't. Yo no lo haría, ¿ok? No lo haría. I wouldn't. I can say... I wake up at 4 a.m. every day. Oh my God, look at this. Carlos wake up at 4 a.m. every day. I wouldn't do it, but he does. Okay, look at this. I wouldn't do it. Yo no lo haría, but he does. Él sí lo hace. Okay, Carlos, Carlos just wake up at 4 a.m. every day, but I wouldn't do it because I can't. Yo no lo haría porque yo no puedo, la verdad. Yo me levanto a esa hora y paso amargada todo el día. So, I wouldn't. Yeah, look at this. I wouldn't. Yo no lo haría. Sí, ahí es lo estoy negando. Estoy negando una probabilidad. Okay. Do you understand how to use would? Ay, les voy a mandar la estructura aquí al chat para que la tengan allí. Y vamos, les voy a presentar de nuevo mi Paint. Vamos a hacer unos ejemplos juntos, unos cuantos. Bueno, ustedes los van a hacer. So, who wants to give me an example using would? Puede ser en positivo, en negativo o en pregunta. Va a ser negative or questions. Ajá. Try to use it. ¿Cu
We are doing an examples using would. Ejemplos utilizando would. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podríamos decir? Guys. Maybe I would study, but work a lot. But I work a lot. Así, ¿verdad? I work. ¿Así, Carlos? Yeah. Okay. Thank you. Look at this. It's a really good example. I will study, but I work a lot. Estudiaría, pero tengo mucho trabajo. O sea, trabajo mucho. Sí, no puedo hacer una cosa porque estoy haciendo la otra. Right? I will study. I am like expressing a wish. I don't know. I will say that the intention, como la intención del would is like to express a wish, como expresar un deseo, ¿sí? O negar un deseo, como algo que yo no haría. Por ejemplo, yo no deseo levantarme a las 4 de la mañana, ¿sí? No, yo no lo deseo, estoy negando el deseo, ¿sí? O puedo decir que me gustaría estudiar, por ejemplo, italiano. I would like to study Italian, for example. Me gustaría estudiar, estoy expresando un deseo. That's the intention of would. Esa es la intención de would, ¿ok? Express a wish. Express a wish, okay? I will study, but I work a lot. I like it. Me gusta el ejemplo, okay? Another example. Otro ejemplo. Guys. You with me? Okay, I'm gonna ask to you. Will you be an English teacher? Will you be an English teacher? ¿Alguno de ustedes me la quiere responder? Will you be an English teacher? Guys, Carla, yes, I will be an English teacher. Okay, thank you so much. You are expressing a wish. Look at this. Carla is expressing a wish. Ella está expresando un deseo. Ella sí lo sería, dice. I will be an English teacher, for example. Si a mí me hubieran preguntado hace unos 10 años si podría ser maestra de inglés, hubiera dicho que no. Seguramente hubiera dicho que no. Okay, Carlos. I could be that. Okay. Look at this. Carlos is using another modal verb. Could es otro modal verb. Sí, could es otro modal verb. Could expresa. Es una probabilidad, pero es como decir, digamos, si lo dijeran en el español, podría asimilarlo a un podría. Como yo podría hacerlo. En vez de decir como yo sería. Carlos dice, yo podría, y está bien, ambas respuestas están bien, ¿sí? Ambas respuestas están bien. Ahí la cosa es que usted sepa manejar cada modal verbo y sus intenciones. Ajá, y ambas respuestas están bien. Si usted me dice, I will be o I could be, de hecho, ambas cosas están bien. Mientras usted sepa la diferencia entre una cosa y la otra, it's okay, okay? Thank you so much, Carlos. Okay, creo que vamos entendiéndola por aquí. Do you have any questions about would? Yo sé que lo estamos comenzando y que le hace falta un poco de práctica, pero quizás a ustedes les hace falta ponerse a estudiar un poquito de esto. So, questions about the modal verb? This modal verb. Este, porque este es el que estamos viendo ahorita. No. Okay. Ahora, vamos a hacer la speaking activity, porque les ha costado un poquito participar hoy, quiero que escriban en sus cuadernitos.
tres ejemplos utilizando would en positivo y tres en negativo. Okay, three examples using would in positive and three using would in negative. Tres y tres. Tres en positivo y tres en negativo. Recuerden que el negativo de would es wouldn't o will not, whatever you want to say it, okay? So vamos a escribir tres y tres. Y den en su cabecita tres y tres, okay? Y escríbanlos. Ténganlo por ahí guardaditos. And I'm going to see you in a few minutes, okay? Les voy a ver en unos minutos para que lo compartamos. So, go guys. Ah, si tienen alguna pregunta sobre el vocabulario o algo que no hayan entendido, me la hacen, yo sigo aquí, okay? So, go.
Okay, I'm here. Ay, casi no terminamos a tiempo con esto. Okay, por cuestiones de tiempo vamos a dejar este ejercicio para terminarlo el día de mañana. Pero necesito que anoten todos sus ejemplos en un cuaderno, en su chat de WhatsApp, en la computadora, en donde sea, pero anótenlos, ¿ok? Ténganlos a la mano porque quiero que los socialicemos después, cuando vayamos recordando esto. Así que por el momento quiero saber, ¿do you have any questions? ¿Preguntas sobre lo que hemos visto, sobre would, sobre el vocabulario? ¿Questions? No questions. Everything is fine. Sí. Okay. So, hagan ese ejercicio. Ese último que acabamos de hacer. Please, please, please. Y no terminaron porque yo sé que fue bien poquito tiempo. Háganlo en sus cuadernos, en, como les digo, en WhatsApp, en las notas del teléfono, en la compu, en donde sea. Pero háganlo, okay? Y lo vamos a discutir el día de mañana. So, por el momento no me queda recordarle más que recordarles que trabajen en la plataforma. No se les olvide practicar el vocabulario que les voy pasando, porque eso también les ayuda a desarrollar vocabulario, o sea, poder hablar, sí, el saber cómo decir las cosas, por supuesto. El poder variar nuestras preguntas. Y no se les olvide que mañana sí vamos a tener clases. Sí, mañana es viernes, pero mañana sí vamos a tener clases por la que no tuvimos ayer. Así que los voy a ver el día de mañana, ¿ok? See you tomorrow. Bye. Bye bye, teacher. Bye, teacher. See you. Thank you for being here. Bye.